Estimados todos, muy buenos días. ¿Qué tal están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos el día de hoy acá a nuestra casa, CECAP Guatemala. Acá su servidor Abner Esteban les tiene preparado un maravilloso curso, un curso bastante interesante, muy sabroso, muy delicioso y por supuesto también muy fácil de trabajar, ¿verdad? Así que cada uno de ustedes sean bienvenidos a un día más a este espacio de aprendizaje desde CECAP Guatemala de Molinos Modernos. Detrás de cámaras nos acompaña Óscar Corado. Óscar, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Abner? Buenos días. Aquí ya iniciando nuevamente una semana más. Aquí ya desde nuestra casa, como bien lo dijiste, CECAP Guatemala, ¿verdad? Y ya saludando a las 75 personas que van y van subiendo, ¿verdad, Abner? Hoy Excelente. tenemos un curso muy bonito, un curso, una especialidad. Es una especialidad, ¿verdad, Abner? En este mes de la madre, que todavía estamos ahí con los últimos días del mes, pero aquí todavía seguimos celebrando. Es correcto, Oscar, y bien, como bien lo decías, este es un curso bastante avanzado. El nivel de aprendizaje del curso del día de hoy es de tres trigos, así que pues, es un nivel bastante avanzado. Así que el día de hoy vamos a estar trabajando, vamos a estar formando nuestra masa con las manos, pero el desarrollo de gluten lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro cilindro refinador, ¿verdad? Y esa es la importancia, ¿verdad? Es por ello que se ha creado esta forma de capacitar un trigo, es un nivel básico, dos trigos es un nivel intermedio y tres trigos es un nivel ya avanzado. En el nivel avanzado vamos a tratar la manera de ayudarnos con maquinarias que podemos tener al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Como lo son batidoras, ollas amasadoras, cilindro refinador, cámaras de fermentación, hornos industriales, ¿verdad? Así que pues hoy vamos a aprenderlo a realizar, vamos a aprender a trabajar este producto de una forma más industrial con la ayuda de nuestro cilindro refinador. Antes de empezar el curso, necesito que por favor, por ahí nos puedan confirmar el audio y video, si nos escuchan bien, si nos ven bien, por favor, ahí un par de personas que nos confirmen. Oscar, ¿me confirmas ahí para ya poder dar inicio a la clase del día de hoy? Sí, Abner, aquí estamos pendientes de los comentarios de todas las personas. Como bien lo decías, recordemos, y como se los decía yo la semana pasada, ¿verdad? Recordemos que ahora los cursos están catalogados por diferentes categorías, valga la redundancia, ¿verdad? Tenemos un trigo, dos trigos, tres trigos, tres trigos, perdón, y este curso es de tres trigos, ¿verdad? Así Entonces, es. Abner, ya nos están diciendo aquí, se escucha bien, se ve bien, todo perfecto, y Excelente. bueno, vamos a arrancar de una Bueno, vez, Abner. arranquemos entonces, Oscar. Ya acá tenemos nuestros ingredientes pesados. Como bien saben, nuestro ingrediente principal y más importante en una receta y formulación es nuestra harina. Recordándoles que nuestra receta fue posteada, fue publicada desde el día de ayer en nuestra página de Facebook. Así que por favor, ahí pueden descargar la receta. Vamos a estar trabajando una receta exactamente como fue publicada, en base a una cantidad de 3 libras de harina o bien 48 onzas de harina, ¿sí? Así es, Amel, si quieres yo te apoyo aquí dándote las Muy cantidades y los bien. porcentajes. Tenemos un 100% de harina que me equivale a 48 onzas. ¿Listo? Tenemos agua, un 58% que me equivale a 27.84 onzas. Sal, un 1.5% que me equivale a 0.72 onzas. Levadura, un 3% que me equivale a 1.44 onzas. Azúcar, un 1.5% que me equivale de igual manera a 0.72 onzas. Queso parmesano, un 3% que me equivale a 1.44. Y aceite de oliva, un 3% que me equivale también a 1.44 onzas. ¿De acuerdo? Excelente, Oscar, muchas gracias. Recordemos que la grasa que estamos utilizando en esta receta no es manteca vegetal, sino que es un aceite de oliva. Muy bien, Oscar. Bueno, vamos a continuar con el proceso entonces. La receta de nuestro relleno, que es pesto, lo vamos a estar viendo en un momento, Oscar, para que Así es. pudieras ahí apoyar más adelantito. Sí, claro, Amner, aquí estamos Bueno, apoyando. entonces vamos a realizar una pileta con nuestra harina. Al centro de la pileta vamos a colocar
azúcar, sal, agua, vamos a colocar todos los ingredientes, aceite, ¿cómo se llama el curso de hoy? Hoy tenemos nuestro pan al pesto. Esa es el nombre de la receta del día de hoy. Ahorita estamos elaborando lo que es la base, el pan, ¿verdad? Luego vamos a dar los ingredientes para el pesto, que va a ser el relleno y el tema de la decoración final. Así es, Oscar. Bueno, vamos a colocar al centro de nuestra pileta todos los demás ingredientes y con la ayuda de la yema de los dedos, por favor, vamos a empezar a disolver bien todos los granos de azúcar y de sal. Esto lo vamos a hacer levemente, es un momento nada más lo que nos tardamos para poder disolver estos ingredientes. Así es, Miriam del Carmen, la levadura que estamos utilizando es una levadura fresca. Si vamos a utilizar levadura instantánea, recordemos que tenemos que dividir en tres partes la cantidad y la tercera parte vamos a utilizar. Así es. Muy bien, Oscar. Una pregunta, nos pregunta Claudia Hernández, ¿se puede sustituir el aceite de oliva por un aceite de soya? Sí lo puede hacer, pero la diferencia del aceite es de que este aceite de oliva nos va a aportar un sabor distinto, ¿verdad? Entonces, por esta razón estamos utilizando aceite de oliva. Hubiésemos utilizado incluso aceite de girasol o el aceite que utilizamos en nuestras cocinas, pero este aceite no tiene un sabor en específico. En cambio, el aceite de oliva sí nos da un sabor bastante característico en estos productos. Yo, en lo personal, recomiendo solo que sea aceite de oliva. Pero, claro, por supuesto, esta es una base únicamente. Nosotros le compartimos la base. Si ya usted quiere modificar algo, lo puede hacer, como la sustitución del queso, del queso, la sustitución del aceite de oliva. Usted lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, vamos a empezar a formar nuestra masa. Vamos a ir unificando poco a poco la harina. En el momento que formemos una masa, esta masa pasa por el proceso del cilindro refinador. En el cilindro refinador, ¿qué es lo que sucede? Lo que vamos a hacer en el cilindro refinador es de que vamos a someter la masa a una fuerza mecánica por medio de dos bolillos de acero inoxidable. La fuerza con la que va a estar pasando esta masa dentro de estos dos bolillos va a hacer que el gluten de nuestra masa vaya desarrollándose de una forma más rápida. Entonces, por esta razón es que vamos a utilizar el cilindro refinador hoy para poder desarrollar gluten de una forma más rápida. Así es, recordemos que el cilindro es únicamente ayuda, ¿verdad, Amner? Si el cilindro refinador, claro, el cilindro refinador, Oscar, es únicamente un apoyo, ¿verdad? Hoy en día en muchas panaderías podemos encontrar cilindro refinador. Ahora, si no tenemos cilindro refinador, ahí mismo con nuestra olla amasadora lo podemos hacer. No hay ningún problema. Si no contamos con ninguna de estas máquinas, podemos desarrollar gluten con nuestras manos. ¿Cómo? Amasando con suficiente fuerza, a modo de que vaya poniéndose nuestra masa cada vez más elástica. Solo que mucho ojo ahí. El desarrollo de gluten de forma manual lo tenemos que lograr en 15 minutos máximo. Si nos pasamos de esos 15 minutos, vamos a estar calentando mucho nuestra masa. Lo que va a suceder es de que nuestra levadura se va a activar y va a empezar a trabajar mucho antes de tiempo. Entonces, mucho ojo por ahí. Muy bien, ya formé mi masa. Con la ayuda de un poco de harina voy a limpiarme el exceso de masa que tengo en mis manos y se la voy a unir a mi masa general.
¿Cuántas personas nos están viendo, Oscar? Exactamente, ahorita tenemos 135 personas, Ander. 135 ¿Sí? personas. Y nos están haciendo una pregunta, Ander. Si en dado caso no tuviéramos alguna de estas dos máquinas, ¿qué podríamos hacer? Esa mano, Oscar, es justo lo que estaba explicando hace un momento. Podríamos desarrollar gluten con nuestra mano. ¿Cómo? Haciendo el famoso amasado de forma manual, como que estuviéramos lavando ropa. ¿Cómo es este proceso? Así, ¿ven? Así. Pero aplicando suficiente fuerza a modo de desarrollar gluten en 15 minutos como máximo. Bueno, por el momento no tenemos dudas, Samuel. Solo vamos a mandar unos saludos ahí para Belve de Escobar, Sergio Rodas, para Damaris Damaris, Lupita Hernández, Lilian Obregón, Miriam del Carmen Chavac, también, que ahí nos están sintonizando. Saludos ahí a todos. Para Majo Mejía, también. Un saludo para todos. Excelente, Oscar. Bueno, ya formé mi masa. Ahora es tiempo entonces de pasar la masa por medio de mi cilindro refinador. Excelente. Vamos a tratar de acercarnos un poquito. Para las personas que tienen cilindro refinador, ¿cuántas pasadas más o menos en este cilindro? Van a ser unas 20 o 25 pasadas aproximadamente. Masa blanquita, bastante elástica, vean, vean, vean bien ese desarrollo de gluten, ¿sí? Listo, ahí tenemos nuestra masa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir nuestras piezas, ¿sí? Vamos a dividir nuestras piezas, vamos a hacer ahí algunos pirujitos y vamos a hacer por ahí también las famosas flores. Vamos a pasar aquí nuestra... Ok, bueno, hoy no quieren funcionar aquí nuestras pesas. Ok.
que ya tenemos aquí una. Aquí está. Muy bien, bueno, hoy sí. Listo. Bueno, vamos a pesar. Vamos a pesar ahí unas 3 piezas de 6 onzas cada una. Luego esas 6 onzas las vamos a dividir en 2 partes para poder realizar panes de 3 onzas. ¿Ok? Para hacer ahí algunos pirujitos. Estamos ahorita dividiendo piezas de 6 onzas cada una. Luego esas 6 onzas las vamos a bolear. Vamos a dividir en 2 esas 6 onzas y vamos a bolear para así formar piezas de 3 onzas cada una. 2, 4, 6, 8. Vamos a hacer 10 pirujitos. Muy bien. Y la masa que me sobró, esta masa que me sobró, que son, ahorita les digo, son 48 onzas, 50 onzas aproximadamente. Estas las voy a dejar aquí descansar. Solo le vamos a dar ahí una forma como un cilindro. Sí, para que se relaje y luego podamos estirarla muy bien. Muy bien, perfecto. Vean, vamos a dejar por acá esta pieza. Siempre le vamos a colocar un poco de manteca vegetal para que no se nos reseque, y estas piezas las vamos a bolear. Vamos a dividir en 2 y vamos a bolear. Vean, las reservamos por acá, por un lado, bien. Bien avanzados. Muy bien. Y aquí ya tenemos nuestras bolitas. Colocamos un poco de manteca vegetal, como siempre, para que no se nos vaya a resecar la corteza. Muy bien, en este caso vamos a tomar nuestra pieza esta, la más grande. Vamos a colocar un poco de manteca sobre nuestra mesa, manteca vegetal. Abner, con una pregunta. Sí, Marisa, sí. Nos pregunta Mirza de Ramos, ¿se podría hacer baguette con esta pasta? Sí, podemos hacer baguette, podemos hacer un tipo baguette. Y podemos rellenarlo. Ahí va otra pregunta. Exactamente eso mismo. ¿Se puede hacer trenza con esta masa también? También se puede hacer trenza. La diferencia es de que la trenza nos va a quedar no con una textura suave, sino que nos va a quedar con una textura más a pan. Como a pan francés, por así decirlo, ¿verdad? La receta de la trenza salada o trenza rellena de jamón sí es totalmente diferente. Esta receta de trenza lleva más azúcar, lleva más grasa, lleva otras cosas o otros ingredientes más que esta receta. A fin de año, el año pasado, dimos un curso, cabal justo para la época de Navidad, de un curso de trenza tamalera y trenza rellena de jamón y queso. Entonces,
Si quiere hacer trenza, puede ver aquí este curso que lo dimos el año pasado. Este curso lo puede encontrar directamente en nuestro canal de YouTube. Y en YouTube nos puede encontrar como CECAP Guatemala. Pero si quiere hacer baguettes, con esta receta, con esta sí le sale muy bien el baguette. Muy bien. Bueno, entonces, esta pieza que es la más grande, vamos a empezar a estirarla con la ayuda de un bolillo. Vamos a estirar bien. El estirado lo vamos a hacer por pausas. ¿Por qué por pausas? Porque recordemos que nuestra masa está muy tensa. Si nosotros realizamos mucha fuerza al momento de estirarla, vamos a correr el riesgo de romper nuestra masa. Entonces, para evitar eso, vamos a estirar poco a poco. Vamos a estirar un poco hacia los lados, de en medio, hacia las orillas, poco a poco. Vean. El grosor que le vamos a dar es de medio centímetro aproximadamente. Ese es el grosor que le vamos a dar a nuestra masa. ¿Ok? La harina que estamos utilizando el día de hoy es harina dura virgen de covadonga. Es correcto, estamos utilizando harina dura virgen de covadonga. Puede ser cualquier otra harina, siempre de nuestras marcas. Puede ser harina soldura, ¿sí? Puede ser Gold Medal también. Esto en el caso de la línea de harinas duras de Molinos Modernos. Bien, vean cómo me va quedando. Es una masa manejable. De esta masa ya estirada. Creo que ya llegamos casi. Muy bien. Listo. ¿Aproximadamente cuántas onzas estás estirando ahí, Abner? Son 50 onzas de masa. 50 onzas de masa lo que se está estirando. De la receta de 3 libras de harina, me salió la pieza grande de 50 onzas, que es esta la que tengo en la mesa. Y aparte de eso me salieron 10 piezas más, que son las que tengo acá boleadas. Con estas piezas vamos a estar haciendo pirujos, ¿sí? Muy bien, les voy a dar las medidas. Esta plancha de masa tiene una medida de 35 centímetros de ancho por 75 de largo. 35 centímetros de ancho por 75 centímetros de largo, ¿sí? Esa es la medida que tienen mi masa. Bien, bueno, vamos a colocar ahorita el relleno.
Bueno, Oscar, como vamos a colocar ahorita el relleno, no sé si me podrías ahí decir la receta. Claro, ahorita se las comparto. Bueno, para esta receta vamos a utilizar 1 onza de ajo, 4 onzas de aceite de oliva, 5 onzas de perejil y queso parmesano al gusto. El procedimiento que nosotros utilizamos aquí dentro del CDCAP fue colocar el ajo y el perejil en un procesador. Les dimos alrededor de 1 minuto para que se procesara muy bien. Luego lo sacamos, lo agregamos en un bol, le agregamos el aceite y listo. ¿Sí? Todo mezclado uniformemente para tener nuestro relleno. ¿De acuerdo? Gracias, Oscar. Bueno, esa es la receta de nuestro relleno. Realmente es una pasta, ¿verdad? Es una pasta de perejil, al cual se le llama pesto, con aceite de oliva y ajo picado. Muy bien. Bueno, recordemos que la receta del relleno también lleva queso parmesano. Lo tengo aparte porque esto es opcional. Si usted quiere, le coloca el queso parmesano al relleno, o si no, pues no le pone queso. Lo importante es de que sí sea un relleno de perejil, el cual se le llama pesto. Vamos a colocarle entonces queso parmesano. Vamos a ir unificando muy bien esto. Ahí Oscar les compartió el proceso de cómo realizar este relleno de pesto. El perejil con tallo, solo las hojas, no, solo las hojitas. Para que abunde le pueden agregar el tallo, como va a ir procesado, lo pueden hacer, pero yo alrededor le dimos, antes que terminaran las hojas, alrededor de unos 3 centímetros hacia abajo del tallo, y eso lo partimos y lo agregamos en nuestro procesador. No todo el tallo, ¿verdad? Bueno, si ustedes sienten que la pasta está muy entera, le pueden agregar un poquito más de aceite de oliva. Esto únicamente para que sea una textura más fluida y podamos colocarla muy bien sobre nuestra masa. Bueno, acá ya tengo un huevito. Este huevito me va a servir para pegar las orillas. Entonces, vamos a lustrar toda la orilla de nuestra planchita de masa. Sí, recordemos que todas nuestras recetas nosotros las publicamos con un día antes. Y ahí las pueden encontrar, ¿de acuerdo? Así es, Oscar. Esta receta la pueden ustedes buscar directamente en nuestro muro de Facebook. Bueno, vean, entonces vamos a ir colocando en el interior de nuestra masa. Vamos a ir colocando nuestro relleno. Bueno, yo ya puse a precalentar mi horno también porque la fermentación de este pan es bastante rápida. ¿Vean? Vamos a colocar bien, bien el relleno. La idea es de que se nos vea verdecito en el momento que vayamos a cortar. El aceite de oliva puede ser extra virgen, puede ser el que utiliza para cocinar, ese va a depender del gusto de cada uno, ¿verdad? Correcto, así es. Aquí lo que nos va a dar el saborcito es el perejil y el ajo. Sí, de igual manera, si quieren hacer una receta más económica, pueden utilizar un aceite de girasol o un aceite de palma, va a depender del gusto de cada uno, ¿verdad? En el aceite que utilizamos. De hecho,
Exacto, Amner. De hecho, aquí el aceite de oliva va a jugar un papel secundario, por así decirlo, porque el sabor y el aroma lo va a dar completamente el perejil y el ajo. ¿Sí? Recomendaciones: que lo hagan alrededor de una hora a dos horas antes para que tengan un buen aumento de olor y de sabor. Bueno, de hecho, si quieren hacerlo un día antes, lo pueden hacer, lo pueden mantener en refrigeración, así se concentran más los sabores. Recordemos que el perejil y el ajo, combinándolos, hacen un aroma bastante especial, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es opcional, lo pueden hacer unas horas antes de iniciar a hacer el panito, o bien lo pueden hacer incluso un día antes. Bueno, vean, ya rellené yo mi masa con nuestra pasta. Así que ahora lo único que tenemos que hacer es como que si estuviéramos haciendo un encanelado. Vamos a empezar a enrollar nuestra masa. Por favor, el enrollado bien uniforme, vamos a hacerlo de una forma ordenada. ¿Sí? Y apretando bien. Si no apretamos bien, nuestros panes van a quedar muy flojos. ¿Sí? Y se van. Lo pueden hacer, sí. Y eso va a depender del gusto de cada uno, ¿verdad? Recordemos que el pan este se llama pan al pesto. Ustedes pueden hacer un pan de albahaca y lo pueden hacer de la misma forma. Si se dan cuenta, no utilizamos absolutamente nada de harina en este producto. Bueno, llegando casi al final, vamos a sellar. Vamos a sellar con mucho cuidado, ¿sí? Recordemos que a la orilla de la masa colocamos un poco de huevo. Esto para que pegara. Esto para que pegara las orillas. Bien. Vamos a estirar otro poquito más para que nos salgan bastantes piezas. Vean, ahí pueden ustedes observar el tamaño de nuestras piezas, vean. Muy bien. El grosor de esta pieza puede ser opcional, ahí pueden ustedes dejarlo más delgado o lo pueden hacer más gruesecito. Vamos a alistar nuestras bandejas. Vamos a engrasar un poquito nuestras bandejas con manteca vegetal. De grasa en nuestras bandejas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a cortar
nuestras piezas. Vamos a cortar un poquito de la orilla, porque la orilla, recordemos, no tiene mucho relleno. Entonces vamos a cortar las orillas. ¿Sí? Y vamos a cortar piezas aproximadamente de 10 a 12 centímetros. Entonces, Oscar, por favor, no sé si me podrías acercar ahí la cámara. Sí, ahorita para que puedan observar bien. Ahorita vamos a... Bueno, vean, vamos a cortar aproximadamente de 10 o 12 centímetros. Les voy a confirmar. Aquí tengo yo la regla. Voy a confirmar, vamos a cortar piezas de... Piezas de 14 centímetros. Esto con la ayuda de una tijera. Vean, estoy cortando ya mis piezas. Bien, me salieron 8 piezas: 2, 4, 6, 8 piezas. Entonces, con estas piezas vamos a formar las famosas flores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar una pieza, y a esta pieza le vamos a hacer 5 cortes, pero estos cortes sin cortar completamente, sino que vamos a cortar únicamente un 90% de nuestra masa. Vean, al primero, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, Amler, una pregunta, perdón. ¿Hay algún motivo especial por qué se corta con tijera? Sí, claro. Podemos cortarlo con cuchillo también, pero en lo personal a mí me gusta más con tijera. Puedo hacer el corte mejor. Luego agarramos el producto y vamos a pasarlo en nuestra bandeja. Y aquí en nuestra bandeja, por favor, Oscar, aquí en nuestra bandeja le vamos a dar forma como de rostro de flor. Le vamos a dar vuelta así. Vean. Para que me quede de esta forma. Vean. Vamos a hacer las siguientes. Les dije 5 cortes. 1, 2, 3, 4 y 5 cortes. Esto lo pasamos acá, lo enrollamos como que fuera una rosca, vean, y casi que solita se va formando la flor. Apachamos levemente. Y ahí tenemos nuestra segunda flor. Vamos a hacerlas todas.
un corte, dos cortes, tres cortes, cuatro cortes y cinco cortes. Ponemos en nuestra bandeja y le damos forma, dándole vuelta a nuestras piezas de esta forma. Tenemos nuestra tercer flor. Uno, dos, tres, cuatro y cinco cortes. Lo mismo. Bueno, aquí tengo ya cuatro flores, se los dejo a Oscar para que los vean. Vamos a hacer dos flores más. Si ustedes ven que se empieza a salir un poco el aceite, no hay ningún problema, no pasa nada. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Colocamos por acá. La dejamos. Bien. Bueno, vamos a terminar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bueno, Oscar, no sé si hay dudas por el momento. No, Abner, ya hemos resuelto todas las dudas que tenemos por ahí. Bueno, este último únicamente lo voy a cortar a la mitad. Para hacer esto. Nada más. Hacer como que una forma de tronco. Muy bien, Oscar, aquí te los dejo. Y recordemos que todavía tenemos unas piezas por acá que nos faltan por hacer. Vamos a limpiar aquí nuestra mesa. Bien, vamos a llevar a fermentación nuestros panes.
Tiempo de fermentación, 10 minutos, 15 minutos aproximadamente, dependiendo la temperatura en la cual vaya a reposar sus panes. Muy bien. Bueno, para hacer los pirujos vamos a colocar Tenemos una duda, nos preguntan que si este pan se puede hacer integral. Sí, lo pueden hacer integral también. Pueden hacer su masa integral, pueden utilizar un 75% de harina blanca y un 25% de harina integral normal. Y sí, claro, lo podemos hacer de esa forma. Muy bien, bueno, colocamos manteca vegetal sobre nuestra mesa. Vamos a colocar nuestro panito. Vamos a estirar. Vean. Estiramos. Colocamos un poco de betún de huevo hasta el final para que pegue. Y vamos a colocar también nuestro relleno de pesto. Vean. Recordemos que para sacar el costeo o saber acomodar este tipo de producto, tenemos que costear nuestro producto antes que nada, ¿verdad? Recordemos que en todos los lados hay diferentes precios, puede variar el precio de harina, puede variar el precio de ingredientes. Entonces, recomendaciones, costéenlo y ya ustedes deciden si le quieren ganar, ya sea un 50%, un 100%, va a depender mucho de ustedes, ¿verdad? Claro que sí, Oscar. Bueno, vamos a continuar. Teniendo ya nuestra pieza rellena, lo que vamos a hacer es únicamente enrollar, tal y como hicimos con nuestra pieza grande. Vamos a enrollar, vean. Tenemos nuestra primer pieza, ¿sí? Y esta la vamos a colocar en nuestra bandeja. Vamos a hacer todos de la misma forma. Tiramos, colocamos huevo para que pegue al final, y rellenamos. La bandeja va ligeramente engrasada únicamente. Así es un poquito de manteca, Oscar, es un poquito de manteca porque recordemos que nuestro relleno es aceite, ¿verdad? Y pues lógicamente dentro del horno, ya con la presión del enrollado, el aceite suele salir un poco, pero no pasa nada, si sale un poco no pasa nada. Es más, ese aceite nos va a ayudar a que no se nos peguen las bandejas. Nuevamente vamos a enrollar. Colocamos en bandejas. Todos lo vamos a hacer de esta forma. Rellenamos. Que sea bien distribuido el relleno.
bien bien distribuido el relleno para que se vea en todas las partes de nuestro pan. Consultas, Oscar. No, a ver, no. Tenemos ahí algún tipo de inconveniente con la resolución del video, pero aquí nos están apoyando. En algunas partes sí se ve bien. Lo que podemos hacer, como bien lo decía una persona ahí, ir a las configuraciones de cada uno de sus teléfonos y arreglar el tipo de resolución que queramos ver. Posiblemente un poquito más bajo lo puede poner un poco más claro o sin tanta interferencia, ¿verdad? Vamos a hacer una ligera limpieza. Este pan se puede acompañar para algún tipo de comida, claro, lo podemos acompañar con algún tipo de comida, lo puedo usar de entremés, también lo puedo usar de entremés. Vean, aquí es que ustedes se ingenien el uso de cada pan, ¿verdad? Este pan, en lo personal, yo lo podría utilizar para diferentes cosas, ¿verdad? Lo podríamos utilizar para una parrillada, lo podríamos utilizar para una pasta, ¿sí? La verdad es que este pan va con todo. Y con todo este panito. Vilma Morales puede encontrar la receta posteada en el muro de Facebook, ¿sí? Ahí la puede descargar sin ningún problema. ¿Qué masa utilizamos para este pan? Es una masa blanca, muy similar, un poco enriquecida de un francés, ¿verdad? Es una masa muy, muy parecida a una masa de pan francés. La diferencia es de que en este caso estamos sustituyendo la manteca vegetal por aceite de oliva en nuestra masa de este tipo de pan. Esa sería la diferencia. Claudia Carolina nos pregunta, ¿para fermentar debe doblar el tamaño? Sí, claro, debe de duplicar su tamaño. En el momento que lo haga, pues ya, se va automáticamente al horno. Esto lo puede hacer en una variedad de minutos. Puede ser en 15 minutos, puede duplicar su tamaño en media hora. Dependiendo del clima, temperatura ambiente, humedad relativa en la que usted se encuentre, ¿verdad? Muchas veces, si es bastante frío su región, puede tardar hasta 2 horas de fermentación este tipo de producto. Pero es por lo mismo, temperatura ambiente tiene mucho que ver. Ahí nos están diciendo, en zona 18 se ve perfecto. Muy bien. Bueno, aquí ya terminé una bandeja de pan. Nos preguntan, Andrés, si este puede ir barnizado, puede ir barnizado o puede ir solo así. Puede ir barnizado y puede ir solo así, no hay ningún problema. A mí en lo personal me gusta solo así, pero podemos barnizar algunos por aquí. Okay, vamos a listar.
quitar otra bandeja. Recordemos que todavía estamos en el mes de mayo, señores, para que puedan acercarse a tiendas de CAP, adquirir sus productos sin ningún mínimo de compra y se estará llevando una playera. Así es, Amel, muchísimas gracias. Recordemos que está abierto de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, haciendo un receso de 1 a 2 y luego volvemos a abrir de 2 a 4. Número de teléfono, si quiere comunicarse, es el 3511-9965. Ahí puede solicitar si hay existencia del producto que usted quisiera, o si quiere resolver algún tipo de duda, también lo puede hacer de esta parte. Recordemos también que nuestro portafolio, nuestro stock de productos se ha ampliado en tiendas de CAP. Así que pues puede consultar nuestros nuevos productos en existencia a nuestro número de teléfono 3511-9965. Mario Alemán nos dice saludos de zona 10, la transmisión está perfecta. La promoción aplica para que Catenango hable. No sabría decirles, debería, probablemente, tal vez sí, pero si gustan, antes podríamos confirmar, podemos llamar al número de servicio al cliente 2277-1616. Excelente. Y si aplica, podría ser tienda express de allá en el interior de Molino Excelsior, no directamente en ventanilla del Molino Excelsior, sería tienda express. Queremos saber si tienen algún tipo de duda, alguna consulta. Ahorita es el momento que nos puedan enviar sus preguntas, sus dudas, sus consultas y con gusto la respondemos. ¿Cuánto este de peso tiene panito? Cada? ¿Perdón? Este es el último panito que estamos haciendo ahorita. Ya con esto terminamos. El peso de este producto, recordemos que es de 3 onzas cada pirujito. 3 onzas cada pirujito. Excelente. Listo, acá tenemos ya nuestros pirujos, vean, bueno, excelente. Ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un adorno a estos panitos. ¿Qué adorno vamos a hacer? Pues únicamente vamos a cortarlos por en medio, del centro hacia afuera, nada más. Con esto le vamos a dar una forma más bonita a nuestros panes, vean, así. Solo sería de la orilla. Esto lo estamos haciendo con la ayuda de una gilet.
¿Bien? Sí, el punto importante de este corte, ¿verdad, Amne? Es que se realcen esas capas entre el pesto y la masa. Que se realcen esas capas, es correcto. A este, de la misma forma, ¿sí? Vean, ahí lo tienen. Listo, excelente. Vamos a ver si tenemos dudas por el momento. Vamos a estar aquí. ¿En qué momento se coloca el queso parmesano? Nos están diciendo aquí, Abre. El queso parmesano va en la receta, que va dentro de la masa y va también dentro del relleno. Si se conectaron ya tarde, los invitamos a que vuelvan a reproducir el video para que se puedan dar cuenta de la forma en que agregamos el queso parmesano. Hay dos veces queso parmesano en nuestra receta. La primera vez la encontramos en nuestra masa. Ese queso parmesano va dentro de nuestra masa. La segunda parte de queso parmesano que está en la receta del relleno, ese queso parmesano va juntamente con nuestra pasta de pesto, que es nada más que perejil, ajo, aceite de oliva y una pizca de sal. Nada más. ¿Sí? Ahí Oscar nos estaba comentando de la forma en que nosotros trabajamos este relleno. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues tomamos únicamente las hojitas del perejil, no tallo, únicamente hojitas. Estas hojitas las podemos procesar juntamente con el ajo en un procesador. Ahora si no, pues con la ayuda de un cuchillo vamos a estar cortando, haciendo cortes lo más fino que podamos. Luego le agregamos el aceite de oliva y el queso parmesano y empezamos a disolver a modo de formar una pasta. Ese es el proceso para realizar el relleno, ¿sí? Muy bien, pero si se conectó ya tarde, lo invitamos a que vuelva a reproducir el video, que al terminar este curso, un par de horas máximo, y ya está habilitado nuevamente en nuestra página de Facebook. Muy bien, bueno, nuestro horno ya está caliente, ya está precalentado nuestro horno y nuestras flores ya están. Se las voy a mostrar. Vean. Ya duplicaron su tamaño, lo hicieron bastante rápido. Vean, ahí se siente la esponjosidad, se siente esa fermentación que se hizo. Muy bien. Bueno, entonces ahora lo vamos a llevar al horno, por favor. Me acompañan. Vamos a colocar nuestras bandejas. Este producto no va barnizado. Vamos a barnizar unos cuantos pirujitos, pero lo vamos a hacer cuando ya vaya a salir del horno. Cuando le falten unos 2-3 minutos dentro del horno, vamos a barnizar con un poquito de huevo. Bueno, Oscar, en lo que limpio mi mesa, por favor ahí nos mostrás los productos que ya tenemos ahí en presentación para que vean la forma en la que van a estar saliendo. Así es. De igual manera, hacemos la apertura nuevamente por si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda. Ahorita es el momento, en lo que estamos horneando podemos aprovechar el tema de las preguntas y dudas.
Samuel, les preguntan, ¿por qué se barniza después de salir del horno, no antes? Recordemos que nuestro pan va relleno, ¿sí? Si nosotros barnizamos antes de ir al horno, vamos a correr el riesgo de distorsionar todo ese relleno, o más bien de quitarlo con la brocha donde vamos a estar lustrando, ¿sí? Por esa razón, entonces vamos a esperar a que le falten unos cuantos minutos y vamos a barnizar, ya que el relleno esté completamente pegado a nuestro pan. ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué más. ¿A qué temperatura y cuánto tiempo se hornea, Ana? La temperatura que estamos utilizando es una temperatura de 190 grados centígrados. Y el tiempo de horneo es aproximadamente de 15 a 18 minutos. Excelente. Vamos a ver si tenemos más preguntas, tenemos más dudas. Por el momento no abre, por el momento estamos bien. Creo que hemos resuelto la mayoría de dudas que nos han lanzado por ahí. Ok. ¿Podrías brindar la información de los horarios, porfa? Sí, Amner, el CDECAP, recordemos, como ya se les había comentado, está abierto el lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de mediodía, ¿sí? De 1 a 2 hacemos un receso y después aperturamos nuevamente de 2 a 4 de la tarde. Recordándoles como siempre que todavía estamos en el mes de mayo, todavía tenemos activa esta promoción de la compra de productos en tienda CDECAP. No hay mínimo de compra, se va a estar llevando su playera alusiva del Día del Panadero. Claro, únicamente puede mencionar que nos ha visto en Facebook. Así es. La temperatura es en grados centígrados. La temperatura que estamos utilizando es en grados centígrados. Pero si su horno tiene grados Fahrenheit, le vamos a estar dictando una formulación para poder trasladar de grados centígrados a grados Fahrenheit. La fórmula es la siguiente. Si tenemos 150 grados centígrados y lo queremos trasladar a grados Fahrenheit, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner en nuestra calculadora los grados centígrados, 150 grados centígrados. Estos 150 lo vamos a multiplicar por 1.8 y me va a dar un resultado de 270. A estos 270 le vamos a sumar el número 32, me va a dar un total de 302. Ese total es la cantidad o grados Fahrenheit que vamos a estar utilizando. ¿Eso qué quiere decir? 150 grados centígrados es equivalente a 302 grados Fahrenheit. Si usted lo que quiere es convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados, lo que tiene que hacer es lo mismo, solo que de atrás hacia adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos 302 grados Fahrenheit. 302 menos 32 me da 270. Esos 270 lo vamos a dividir dentro de 1.8, me va a dar 150. ¿Eso qué quiere decir? 302 grados Fahrenheit me equivale a 150 grados centígrados. Esa es la fórmula para poder trasladar tanto grados centígrados a grados Fahrenheit o grados Fahrenheit a grados centígrados. Por favor, alguien por ahí me podría confirmar, Oscar, ahí estemos pendientes, si me podría confirmar si se entendió
la formulación. Estamos en espera. Ya nos queda aproximadamente 5 minutos de horneo para ver el producto salir y ver cómo es el producto final. ¿Quedaron dudas? ¿Quedaron preguntas? Realmente este panito es bastante bonito, estéticamente es muy bonito y claro, de sabor también estamos hablando que es un pan bastante sabroso. Esa mezcla, esa pasta de pesto realmente queda muy bien en este tipo de pan. Y este pan le recordamos que podemos acompañarlo con cualquier tipo de comida, desde una parrillada o hasta lo más sencillo, ¿verdad? Hasta con frijolitos queda bien este tipo de pan. Así que nosotros los invitamos a que puedan por ahí practicarlo. Y por supuesto, ahí estemos pendientes, vamos a estar pendientes de las fotografías de estos panes. Las fotografías, les recordamos, nos la pueden compartir a nuestro WhatsApp 3511-9965. Muy bien. En este momento les recuerdo, perdón, Oscar. Todos preguntan de dónde sale el 32 para entender mejor la fórmula. Vea, aquí es bien sencillo. 0 grados centígrados equivale a 32 grados Fahrenheit. Por eso es que se utiliza el 32 como una base para iniciar, por así decirlo, que ese sería el inicio de los grados Fahrenheit, ¿verdad? Bien. Bueno, les iba a comentar, en este momento tenemos las flores dentro del horno. Al salir las flores, se van los pirujitos. ¿Podrías repetir la fórmula, Amel, por favor? Por supuesto. Bueno, vamos a tomar como base 150 grados centígrados. Vamos a tomar como base 150 grados centígrados. Si yo lo que quiero es saber cuántos grados Fahrenheit me equivalen estos 150 grados centígrados, vamos a hacer la fórmula siguiente. Tomamos y ponemos en nuestra calculadora el número 150, que son los 150 grados centígrados. A estos 150 lo vamos a multiplicar por el 1.8. Esa es la formulación de ley. ¿Sí? Ponemos entonces en nuestra calculadora 150 multiplicado por 1.8 me da 270. A esos 270 le voy a sumar el número 32. 270 más 32 me da 302. Entonces, ese número de 302 es el equivalente de grados Fahrenheit, ¿sí? Ese es el equivalente a grados Fahrenheit de los 150 grados centígrados que teníamos. Esa es la formulación. 150 grados centígrados multiplicado por 1.8 más 32 me da 302. Serían 302 grados Fahrenheit. Si lo que queremos es convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados, vamos a hacer lo mismo, lo único que vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es, vamos a tomar como referencia siempre los 302 grados Fahrenheit. 302 menos 32. Allá no estamos sumando, sino que ahí lo que estamos es restando. 302 menos 32 me da 270. Y ahora, como antes, para trasladar de grados centígrados a Fahrenheit, tenía que multiplicar primero, ahora de último tengo que dividir, que estoy trasladando grados Fahrenheit a centígrados. Entonces, 302 grados Fahrenheit menos 32 me da 270.
Esos 270 los voy a dividir dentro de 1.8 y me va a dar un total de 150. Eso sería el equivalente de 302 grados Fahrenheit a grados centígrados. Bien. Bueno, ya van a salir. Vamos a preparar por aquí nuestros guantes. Ya van a salir, son 18 minutos los que ya van a cumplir. Entonces justo los 18 minutos se los vamos a dar. A ver si tenemos más dudas, más preguntas. No, estamos bien. Bueno, ya nos quedan 40 segundos nada más de 18 minutos. Estamos a la espera nada más que suene nuestra alarma. Si ustedes estuvieran por acá cerca, fueran testigos de ese aroma tan especial de estos panes. Vean, ahí se los presentamos, Oscar. Sí, aquí los tenemos en cámara ya. Y vean, ahorita se van a ir los pirujitos. Vean cómo están. Ya han duplicado su tamaño también. Se abrieron todavía mucho más. Muy bien, ¿ven? Están nuestras flores, ¿ven? Vamos a ver el suelo. Ahí las tenemos, ¿ven? Vamos a pasar nuestros panes a una bandeja fría. A trasladar nuestros panes a una bandeja fría para que se enfríen más rápido. Vean este cómo me quedó. Le dimos una forma como que fuera tronco, vean cómo quedó de bonito. ¿Sí? Vean. Así quedó este panito.
bien. Listo, no sé si hasta el momento tendrán por ahí alguna consulta. Les voy a acercar ahí los panitos. ¿Con qué barnizas antes de salir del horno, dicen? No, estos no los barnicé, estos se van a quedar así. Los que voy a barnizar un poquito son los pirujitos, que fueron los que entraron ahorita al horno. Estos yo, la verdad, no los barnizo. Recordemos que como el relleno lleva aceite, ese aceite me va a proporcionar a mí un ligero brillo. Entonces no tengo necesidad yo de barnizar. Los pirujitos, sí, eso sí los vamos a barnizar con un poquito de huevo, que es lo que tengo por acá. Acá lo tengo, con este poquito de huevo que me sobró, vamos a barnizar los pirujitos que tenemos dentro del horno, pero lo vamos a barnizar cuando todavía les falte unos 2-3 minutos de horneo, ¿sí? Pero estos, la verdad, yo la verdad no le veo la necesidad de tenerlos que barnizar. Para mí, ahí están ya excelentes. Si mucho, si ustedes quieren, le pueden pasar la brocha con un poquito de aceite, eso sí, lo pueden hacer, para que nos dé una textura más suave por arriba. Hombre, ¿cuánto tiempo de vida tiene este producto? Este producto tiene aproximadamente de 2 a 3 días, dependiendo dependiendo de las condiciones en las que lo tengamos. Ok. ¿Cómo lo puedo almacenar, hombre? Ok. Estos productos los podemos empacar de una vez. Podemos sellarlos en bolsas plásticas y mantenerlas a temperatura ambiente. Esa sería la forma correcta de reservar estos productos. Y haciéndolo de esa forma, nos va a dar un tiempo de vida aproximadamente de 3 días. Vean este qué bonito nos quedó, vean. Hasta como que un corazón se formó aquí arriba, vean. Y eso salió sin querer. Muy bien. Bueno, solo vamos a esperar a que salgan los pirujitos. Ya en unos cuantos minutos salen para que vean cómo los barnizamos. Bueno, les voy a mostrar un panito que hicimos el día de ayer. Vean. Este panito nosotros lo hicimos ayer, lo dejamos a temperatura ambiente y vean, está suave, vean, está bastante suave, pero esa suavidad me la está proporcionando el aceite que lleva tanto la receta, porque recordemos que en la receta no llevamos manteca vegetal, sino que utilizamos aceite de oliva. Entonces ese aceite nos da esa ayuda de mayor tiempo de vida de nuestros productos. Aparte de ello, recordemos que nuestro relleno también lleva aceite, entonces todo ese aceite penetra en nuestro producto y eso hace que nuestro producto se mantenga suave por más tiempo. Si se dan cuenta, la receta es muy parecida a una receta tradicional de pan francés. Sin embargo, el cambio que se le ha hecho es la sustitución de manteca vegetal por aceite de oliva. Entonces, eso es lo que nos va a proporcionar tanto sabor como tiempo de vida de nuestro producto. Perfecto, bueno, por acá dicen, nos antoja, dice, muchas felicidades, excelente capacitación. Muchas gracias, Mariano Cabrera. Siempre lo esperamos por acá los días martes, desde CECAP Guatemala a las 10 de la mañana, y los días miércoles siempre a las 10 de la mañana, pero allá en Quetzaltenango, en sede de Quetzaltenango, con el profesor Eric Mazariegos.
Bueno, aquí estoy ya leyendo los comentarios. Por favor, ahí si hay algunas consultas, hágalas saber. Por acá me encuentro y se los voy a resolver. Ileana Ivoy dice, todos quedaron bonitos, muchas felicidades. Muchas gracias, Ileana. Marite Silvestre dice, qué rico, dice. Bueno, se antoja, dice Marisela. Pues claro, se antoja bastante y más con una carnita asada. Así que, pues bueno, vamos a practicar estos productos. Hay que hacerlos, hay que practicarlos y acompañarlos con cualquier comida, ¿sí? Ani María Sánchez dice, lástima que tan lejos y no llegaba a probar uno. Pues bueno, sí, que realmente qué lástima, porque si usted estuviera acá, imagínense qué rico el aroma que sale del horno ahorita cuando se están horneando los otros productos. Irma Santiago nos dice, qué arte tan lindo, felicidades, gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias, Irma, acá estamos a las órdenes y pues claro, ustedes son el motivo por el cual nosotros estamos acá todas las semanas. Nos sentimos un poco tristes porque la audiencia ha bajado un poco, así que ayúdenos a compartir nuestra página, a llegar más a más gente y pues que estas personas puedan interesarse y ver nuestros cursos. Ingrid Castillo dice, deliciosos, muchas gracias, Ingrid, saludos. Teresita Ruiz, excelente capacitación, saludos desde Antigua, Guatemala. Bueno, muchas gracias, Teresa, por vernos desde allá. Miriam del Carmen Chavaj, un abrazo, bendiciones, ella nos está viendo desde Estados Unidos, una fiel seguidora ahí de nuestra página, un abrazo hasta allá, Miriam. Albi Tawal, hermoso chef, felicidades, bueno, muchas gracias, Albi, saludos. Se ven muy buenos, dice Dana Sotomayor. Muchas gracias, Dana. Claudia Carolina, excelente taller y como siempre sus productos novedosos. Gracias por compartir sus conocimientos y todos los tips que siempre ayudan. Felicidades. Muchas gracias, Claudia, a la orden siempre por ahí. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda, consulta, por favor hágala llegar. Hágala llegar a nuestro WhatsApp 3511-9965. Muy bien, vamos a seguir leyendo ahí los comentarios en lo que sale el producto de el horno. Delfina Rodríguez, un saludo a Delfina Rodríguez, muchas gracias por los cursos, nos dice. Hilda dice, hola, como siempre, Chef Ander, se ve muy rico desde Naucalpan, dice, Estado de México. Ah, desde Estado de México nos está viendo Hilda. Bueno, muchas gracias, Hilda, por seguirnos desde el Estado de México. Muchas gracias por ahí, a poner en práctica lo aprendido entonces. Saludos hasta allá, Hilda. Sandra Judith nos dice, deliciosos y gracias por sus enseñanzas. Gracias, Sandra. Muy bien. Miriam del Milagro nos está comentando que ella está haciendo sus productos, a ver cómo va. Excelente. Bueno, pues cualquier duda ahí en el proceso, por favor no duden en llamarme, escribirme al 3511-9965. Javi Aguilar dice, todo muy hermoso, bendiciones desde Chicacao, Panadería y Pastelería Mejía. Bueno, saludos a Panadería Mejía, hasta allá en Chicacao. Gracias, Javi. Muy linda capacitación, los felicito, nos dice Reina Beteta, muchas gracias. Marvin Benjamín nos envía saludos desde Cantel. Un saludo hasta Cantel, Marvin, gracias por seguirnos por ahí. ¿Cuándo programamos una receta de chapata? Nos están diciendo por ahí. Ah, chapata, ok. Bueno, estén muy pendientes por ahí. Recuérdense que en nuestra página de Facebook siempre publicamos nuestro listado de nuestro calendario de cursos, más bien dicho. Entonces, por ahí muy pendientes, por ahí vamos a estar cumpliendo todas esas sugerencias.
Sí, aquí veo el comentario, María del Milagro. Mira, María del Milagro dice, se ve delicioso, yo lo estoy haciendo, a ver cómo nos va. Bueno, si puso atención y se le quedó, le va a salir muy bien. Si no, cualquier duda, ahí estamos a la orden siempre, María. De Lupita dice, chef, ¿cuándo se programa? Ah, sí, la de chapata. Bueno, vamos a tomarla en cuenta, vamos a tomar en cuenta la sugerencia de ahí de Lupita. Ok. Dice, la formulación de esta masa se podrá utilizar con un relleno de queso crema. Sí lo podemos hacer, pero la lo único malo que yo encuentro en el queso crema, recordemos que es como es un ingrediente lácteo, este lácteo puede derretirse al momento de entrar al horno, entonces prácticamente se le iría el todo el sabor a queso, ¿verdad? Entonces, pero podemos intentar, no perdemos nada con intentar y pues de repente por ahí nos sale muy bien. Sería una mezcla de queso crema con pesto. Eso es lo que le entiendo a José Benavides, claro, lo podemos hacer, podemos intentarlo para ver cómo nos sale. Bueno, de hecho el pesto pues nos ayudaría ahí a amarrar el queso crema, ¿verdad? Entonces creería yo que nos puede salir bastante bien. Bueno, señores, me quedan 2 minutos, vamos a lustrar los panitos, por favor ahí mucha atención. Vamos a ilustrar estos cuatro, vean. Le faltan 2 minutos. Vamos a ilustrarlo un poquito. Vean, ahora sí, ya amarró bastante bien. Ya amarró bastante bien el pesto con la masa, así que pues no hay ningún problema, no se despega, vean, no se despega absolutamente nada. Si nosotros hubiéramos lustrado los panes en crudo, ahí sí se nos va a pegar todo el pesto en nuestra brocha y realmente estaríamos quitándole todo el relleno a nuestros panes. Muy bien, vamos a hacerlo de una forma rápida. Justo terminando de lustrarlo, rápidamente lo llevamos nuevamente al horno para que termine de agarrar ese brillo. Solo estos cuatro vamos a lustrar. Bien, vamos a dejarlo 2 minutos por ahí. Vamos a dejar 2 minutos por ahí los panitos dentro del horno todavía, para ver qué tal sale. Muy bien, bueno. Bueno, por ahí está preguntando qué vamos a enseñar para el Día del Padre. Bueno, eso es... Ay, pelarán, bueno, sí, de veras ya viene el Día del Padre, ¿verdad? Bueno, ya se nos había olvidado. Bueno, como nos olvidan a veces, ¿verdad? Entonces, se nos había olvidado. No, claro que sí, ya vamos a tener ahí los especiales del Día del Padre. Así que muy pendientes por ahí, aprender nuevas ideas, productos innovadores para nuestros negocios. Así que muy pendientes ahí, Marite Silvestre. Dice, ¿y agregarle queso seco en vez de queso parmesano? Sí, lo puede hacer también, no hay ningún problema. Recordemos que el queso parmesano y el queso seco son casi similares. De textura estamos hablando que son muy idénticos. Ahora, de sabor, sí, el queso parmesano es un poco más intenso. Relleno de frijolitos volteados también lo podemos hacer, frijolitos volteados también. Podemos sustituir esta pasta de pesto con frijolitos y nos queda súper bien también. Bueno, de hecho yo les quería dar una idea también. Yo he visto unas hojas de albahaca que son bastante grandes, entonces podemos enrollar, en lugar de ponerle pasta de pesto, le podemos colocar hojas de albahaca y luego enrollar y nos queda súper rico también. Bueno, señores, bueno, salen los panitos faltantes, por acá los voy a colocar.
Vean, estos son los que no lustré, los que no barnicé. Y estos son los que barnicé. Ahí los pueden ver. Si se pueden dar cuenta, señores, los panitos que lustré se ven más oscuritos, pero es por eso, por el barniz, ¿verdad? Por el huevo. Entonces, vemos que el colorcito es un poquito más intenso, más fuerte, los que están lustrados contra los que no. Pero ahí los pueden observar, vean. Aquí tenemos, aquí se los pongo, vean. Aquí está. Bueno, si usted es muy metido en la panadería y usted se recuerda o quizás los hace en su negocio, están las famosas palomas, así le llaman. Esas palomas son como ver una campechana a la cual le echan azúcar. Si se pueden dar cuenta, la forma, la figura de este panito es muy similar a estas palomas de como la campechana, ¿verdad? Entonces, vean, ahí la pueden ustedes observar. Les voy a colocar una que lleva barniz para que ustedes vean la diferencia. Realmente la diferencia no es tan evidente. Vean, esta tiene barniz y esta no. Entonces yo, la verdad, yo no le pondría barniz, vean. El barniz lo que va a hacer es acentuar un poquito más el color, un color más oscurito. Entonces, en lo personal, yo no se lo recomiendo para que no me altere tanto el color. Vean, esta no está barnizada y se ve bastante bien. Ok. Son parecidas a las manitas, dicen. Sí, también. Ok. ¿Cómo mantienen tan bonitas las bandejas? ¿O son, bueno, estas sí son nuevas, pero la verdad, de preferencia, nosotros lavamos nuestras bandejas diariamente. Gaby de León dice, se me antojó, chef. Bueno, si está cerca, por acá venga, le voy a regalar un supanito. ¿Ok? Delfina Rodríguez dice, aquí en Samayac, los panaderos le han puesto de nombre manitas. Dice, sí, claro, claro. Así es. Muy bien, señores. Excelente curso. Creo que llegamos al punto de terminar. Un curso bastante atractivo. Un curso nunca antes visto, ¿verdad, Amner? Un curso innovador. Donde ya estamos mezclando, como se los dijimos al principio, ¿verdad? Este ya es un curso ya superior, se podría decir. Es un curso avanzado. Avanzado. Así es. Entonces, este es el resultado del curso avanzado, ¿verdad? Un producto gourmet se podría llamar también, un producto bastante trabajado. Un producto especial, si su negocio es el restaurante, si su negocio son los banquetes, este pan va muy bien con este tipo de negocios, ¿verdad? Entonces, bueno, no pierda más tiempo, nosotros... De nuestra parte hasta acá llegamos, muy feliz, muy agradecido en lo personal de esa participación, aunque no son las mismas cantidades de personas que nos ven, les agradezco de todo corazón, les agradecemos mucho desde CECAP Guatemala esa participación de casi las 150 personas que estuvieron ahí presentes. Muchísimas gracias, esperemos que este curso pues sea de mucha utilidad para sus negocios. Para ustedes allá en casita, si usted lo quiere hacer en casa, puede hacerlo, no hay ningún problema. La idea es practicarlo y no dejarlo solo así, yo solo vi hoy el curso, no lo voy a practicar. No, la idea es que si usted invirtió hoy casi una hora de tiempo viendo este curso, sáquele el mayor provecho a este curso. Recordemos que la experiencia se gana conforme nosotros practicamos. Y recuérdense que es una receta muy versátil de hacer, ya que es una receta muy parecida a un pan francés. Así que podemos rellenar con cualquier tipo de relleno. Queso crema, queso seco, frijol, pasta de pesto, lo que ustedes quieran, ¿verdad?
Simplemente usted póngase ahí artístico, haga lo que a usted mejor le parezca, ¿sí? Cree, haga nuevas creaciones, ¿sí? Y pues verá que le va a salir bastante bien. Así que pues bueno, desde Sedecal, Guatemala, muy agradecido, Abner Esteban, su servidor. Esperamos vernos muy pronto durante las siguientes semanas para estar aquí de nuevo en estos espacios de mucho aprendizaje. Así que pues muchísimas gracias, Oscar. El día de mañana nos vemos allá en Quetzaltenango con Eric Mazariegos, así que muy pendientes también de nuestras noticias. Vamos a estar publicando nuestra programación de cursos especiales para el Día del Padre, así que no se lo pierdan, por favor. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo, sigan adelante, sigan cuidándose y nos vemos hasta la próxima. Que tengan una feliz tarde y desde ya un buen provecho. Excelente, nos miramos hasta la próxima.